Jonah, las vistas son impresionantes. La ciudad oculta tiene que estar cerca. Lara, pude cruzar. Estoy entrando a una caverna. ¿Jonah? Maldición. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Debo moverme! ¡Está cediendo! Estuvo cerca. Muy bien. Jonah, puede que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del ojo de plata. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Yo te puedo ayudar. ¡Apártate! ¡No debes estar aquí! Escucha. Sé que duele, pero... ¡Maupuchul! Gracias. ¡Fuelle! ¡Fuelle! ¡Ah!
¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? Soy una investigadora. Lara Croft. Van a volver. Buscaremos refugio. Que venga. No solo eres mi hijo, eres mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. Si no hubieras estado ahí, ¿ella nos habría visto? Qué bueno que estás bien. Si no eres de la secta, ¿cómo hallaste este paraje? A partir de un mapa que vi en un templo. Esperaba unas ruinas, no a ustedes ni nada de esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Se hacen llamar la Trinidad. Quiero detenerlos. Supuestamente, ¿qué hacen? Buscan un artefacto, una especie de cofre. Es sobre una diosa lunar. ¿Para qué la quieres? ¿Para hurtarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, logre obtenerla. Ellos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Mataron a mi padre. Hay algo que quiero que veas. ¿Reconoces qué es? Eso es Paititi. Ya estás aquí. Paititi, la ciudad oculta. ¿Pero qué es este ojo? Es un paraje de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Los que han entrado jamás regresaron. Debo intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Que pase. Jonah. ¿Estás bien? ¿Conoces al hombre? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te está buscando? Nadie más. Buscamos lo mismo, al parecer. Te llevaré a la serpiente del ojo plateado, pero tu amigo se queda. No llegarás muy lejos si mientes, y él no estará cómodo. No tienen que hacerlo. Está bien. Me quedo. Edsley. Trae ropa para ella. Uchu, acompáñalo. Volveré en cuanto pueda. Claro. Un bonito lugar. No hables. No sé cómo te llamas. Disculpa. Por ser la líder de los rebeldes, debo tener cuidado. Soy la reina legítima, Unuratu. Edsley, todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. ¿Sí?
Echa un vistazo si quieres. Búscame en el mercado al otro lado del río cuando estés lista para buscar la caja de Michelle. ¿Necesitas algo? Hola. Cabella Cubin Balmin, una tobe, Tatuelli, aquí Gitanesh. Ay, no lo sé. El dialecto me es familiar, pero hay algo extraño. Hachbal kich kelemech urche, utzer yetel alap olech, mantach tiyanech tagotoche, mahel bishishiri, al kabil binik tupach lemehechulubo, onah kachin beti. Todo lleno. No puedo cargar más. Mamá dice que si juego en la cueva, la huaca de la cascada se molestará. Es que le parece muy peligroso y no entiende que dentro hay cosas geniales. Todo lleno. No puedo cargar más. Janka Shikech. Cuidado, amiga de Unuratu. No se acerque mucho a los guerreros jaguar. Siempre andan atentos por actividad rebelde y no tienen misericordia. ¡Pero lo vi! ¡Él los tiene! Basta, Taki. ¿Perdiste tus datos? Bien, pero no mientas. Yo puedo verlo, aunque los demás no puedan. ¿Estás bien? ¡No! Pisco el difunto tomó mis dados y nadie me cree, pero lo hizo. ¿Un muerto tomó tus dados? ¿Estás seguro de que no los perdiste? ¡Ugh! Usted es tan mala como los demás. Lo siento, tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y si veo a Pisco el difunto, le pediré que te devuelva los dados. ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos parecen hablarme. Sé que Pisco tomó mis dados. ¿Podría recuperarlos por mí? Si recupera los dados, mi madre tendrá que creerme. Si recupera los dados, mi madre tendrá que creerme. Hermoso. Llega en un momento agitado, amiga. Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros, incluso los maestros. Todos los distritos están preparando. El mercado estará agitado. El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo. Todos debemos ayudar a Kukulkan a marcar el comienzo de un nuevo mundo. Thank you.
¡Hakan! ¿Qué es esto? Sectarios, esperando que aparezca su deidad. Al llegar las catástrofes, el dios Kukulkán debe sacrificarse para alimentar al sol. Si no, el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. El líder de la secta quiere mi puesto para intentar volverse un dios. Espera poder renovar el mundo como un paraíso creado por él. ¿Renovar el mundo? ¿Qué? Ya, antes oí esas palabras. ¡Ahí está! Lo conozco. Es el doctor Domínguez. ¡Admiren! ¡El instrumento de nuestra unidad y salvación! ¡Pronto! ¡Nuestros sueños de paz y seguridad, al fin, se harán realidad! Ellos ya lo llaman Kukulkán, pero su nombre real es Amaru. Aquí fue donde nació, pero lo criaron con mentiras unos forasteros. El pueblo cree en él. Pero tú no. Mi esposo, Sairi, era su hermano. Tenían diferencias sobre el futuro de Paititi. Cuando Sairi falleció, Amaru se volvió devoto a la secta. Todos vieron la tormenta. Y les preocupa que venga algo peor. Les aseguro que Paititi va a perdurar y crecer por siempre. Lo conozco bien. Si Amaru triunfa, los que no estemos con él no veremos ese paraíso. Acabará con los rebeldes. No si no encuentran el cofre. Sí. La mejor opción es hallarlo antes. Tal vez Amaru aún sea capaz de hallar amor y sensatez. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Suficiente! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. La justicia debe llegar a su tiempo. No hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso. Etzli, adelántate. Nos vemos al borde de la montaña. Ok. Último aviso. Vete. Ve con Etzli. Ese traje no te ocultará de esos guardias. Obtendré el cofre, lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo fui a dar un paseo corto con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a ocurrir. Jonah, ¿puedes responder? Sí, Ucho y yo acampamos. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkán. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir el cofre antes de que ocurra otro cataclismo. Setensaseni, Etail. Mi esposa está muy enferma, igual que otros. Una enfermedad de los forasteros. Que alguien haga algo.